freno dura, qué cosa pa' ser tan cierta. Tanto da el cántaro al agua hasta que al fin se revienta. Como este caso en el mundo hay muchos que se comentan, donde la mujer es buena y el varón no la respeta. En el hogar de Rosendo pasaban cosas como esta. La estufa vivía de luto porque no había pa' una arepa. Los niñitos bostezando permanecían boca abierta. Y una gripa guajibera que al que no mata lo enteja. Ella sometida al rancho parecía la cenicienta. Y él cargando cucurufas en una motocicleta, con unos raros atuendos que parecía piroberta. Porque ella el propio mandinga lo cargaba por su cuenta. Esa señora era tremenda receta, un desayuno de insultos y de almuerzo cantaleta. Y a la cena una picada de puño, pata y maceta. De puño, pata y maceta. Pero un día el pobre Rosendo llega y la suerte se ausenta. Llevaba 3 días tomando en el bar de Doña Petra. De repente en la cantina alguien pregunta de cerca, ¿quién es el viejo Rosendo? Y él saltó de la silleta, salió con la frente en alto, llega y la mano le estrecha. Mucho gusto, soy Rosendo y estoy pa' lo que se ofrezca. Era un viejo en una burra arrastrando una carreta. Su mujer le había mandado con el viejo las maletas y una nota que decía, espero que se divierta como le gustan las zorras. Ahí va todo en una de estas, no quiero volverlo a ver, por aquí no se aparezca. Y si acaso se le ocurre, le advierto para que sepa, contraté 2 policías que van a estar en la puerta. Por si regresa lo saquen a punta, riata y maceta. Se quiso poner molesto, pensando en su borrachera que se trataba de un cuento. Después que leyó la nota, su rostro cambió de aspecto. Se le acabó la recocha después de estar tan contento. Ahora lo ven por la calle ojeroso y harapiento, con un uniforme caqui, fundilludo y maloliento. Lo único que le quedó cuando trabajó en Perenco, con la barriga pa' un lado que parece un mauterreno. La moto se la quitaron por andar sin documentos, y se le quedó en los patios por falta de presupuesto. Las pucurufas lo ven y ahora le sacan el cuerpo, porque Rosendo no tiene ni en dónde caerse muerto. Tra la la la, y ojalá y eso le sirva para que coja escarmiento y aprenda que el agua moja y hay que tratar con respeto. Una mujer querendona que haya ocupado su puesto, que haya ocupado su puesto. A mí me conmueve verlo cabizbajo y más silento. Si no lo mató el licor, lo va a matar el tormento, sabiendo que él es culpable que le haya pasado esto, de perder a su mujer por su mal comportamiento. En cambio la cenicienta, que le aguantó tanto tiempo, sigue el rey del universo, consagrada todo el tiempo. Mientras Rosendo anda sucio, mal trajeado y sin aliento, con peladura en el lomo, de dormir en el cemento, se le escuchan los aullidos igualito mono hambriento, rogando a la cenicienta pa' que le escuche un momento y conseguir el perdón para enmendar todo esto. Así le toque barrer y cocinar el alimento, encargarse de los niños y hacer lo que nunca ha hecho, entregarse al evangelio, dejar de ser fujuriento y ser feliz a su lado si es posible todo el tiempo.